Y nos vamos en vivo a Doha porque parece que hay problemas, ¿no? Con las entradas para los argentinos. Hola, Eduardo Bella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, China? ¿Todo bien acá ya recuperados después de esa exhibición que hicimos allá por la noche? Sí. Otra vez de la noche de Doha esta vez. Mamoon's Night. Tommy, China, estamos en la noche de Doha, pero en la puerta del hotel Yassim Tower. Es justamente el lugar que eligió la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, para entregar las entradas que habitualmente se entregan, entradas de protocolo, para sponsor, para allegados, para dirigentes, obviamente familiares de los jugadores, amigos, siempre va por ahí. Y por qué no, algún argentino que pueda acceder a algún ticket también pasaba por acá durante la Copa del Mundo. Es el lugar que eligió entonces la AFA, fundamentalmente para hacer esta entrega de tickets. ¿Y qué pasó ahora? Como los argentinos para la final empiezan a temer, más que nada, a temer a aquellos que no tienen ticket, que los precios se vayan a lugares exorbitantes, vinieron directamente aquí, se han congregado. O sea, es que hay grupos de WhatsApp a los cuales yo pude acceder, de hecho me metí, estoy medio infiltrado, para chusmear un poco, y porque por suerte no tenemos ese problema nosotros, con la acreditación vamos a estar el domingo como durante toda la Copa del Mundo, pero sí la gente está muy preocupada, porque hay gente que por ahí por FIFA, en los sorteos que FIFA hace, que la verdad que son bastante complejos, hay que decir, no ahora, antes del Mundial, 6 meses antes, 5 meses antes, 4 meses, yo sé de mucha gente que nunca pudo conseguir ni siquiera un partido de Argentina. Con lo cual, dicho esto, ¿Y dicho esto también de que históricamente las agencias de viajes se quedan con muchas, porque las agencias de viajes se quedan con muchas entradas, esto pasó toda la vida, entonces con la entradita en la mano te dicen te armo el paquetito y te sale 3 veces más de lo que le sale a cualquier hincha que se arma, se autogestiona el viaje. El tema es que se autogestiona el viaje un hincha, ¿no? Viene acá, se compra, ¿qué sería autogestionarse el viaje? Armarse el paquete vos virtualmente, compras un pasaje de avión, más o menos barato, lo que encontrás, buscas el hotel vos. Hoy la gente está acostumbrada, mira, empieza a ver movimientos acá en la puerta y aplausos. Pero Edu, están presionando contra el vidrio hace rato, Sí, ¿no hay un lugar donde la gente pueda ir a comprar los tickets para ver el partido? Digo, ¿no hay un centro de expendio de entradas? No sé, el estadio, se me ocurre, ¿no hay ningún punto? Sí, el ticket, sí, te explico. Sí, está el ticketing center que armaron acá, en cada mundial. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Brasil y en otros mundiales de Sudáfrica, vos tenías máquinas, donde fueran máquinas tipo Banel, iba a decir la marca de expendedora de billetes, pero en vez de expender billetes, se expenden tickets contra tarjeta de crédito. Pero, ¿de qué son esas máquinas? No es que vas y compras la entrada ahí. Vos la compras por internet, ya desde el mundial, creo que de Alemania para acá se usa internet, por lo menos. Y entonces la compras por internet en el sistema de FIFA y si te sale la entrada te dice, güey, tenés entrada para un partido, para dos, para tres, compraste la final, compraste cuarto de final, tal partido, cada partido es un número, ¿no? Ya está predeterminado el número de partido. Después vos, según por donde va la llave de la Argentina, terminás en tal o cual partido, finalmente va a jugar el 64, que es al que todos quieren llegar cuando arranca este sueño mundialista, que es la final. Ahora, dicho esto, mucha gente no llegó, no pudo comprarla por FIFA, no quiso comprar eventualmente un paquete de una agencia, y entonces ya queda esta instancia que es o la reventa o ir a la reventa oficial de FIFA, que son aquellas personas que van dejando sus entradas. Paso a explicar cómo es. Suponete que vos sos un alemán, que compraste el famoso Follow Your Team, así le pone la FIFA. Entonces, toda la gente de los 32 países que arranca el Mundial puede comprar Follow Your Team. ¿Qué significa? Vos prepagás los 7 partidos. Suponete categoría 3, que es la más barata, ¿no? Vos tenés 3 categorías, por la categoría 4 es para disability, o sea, discapacitados. Ah, hubo gente denunciando en un grupo de chat a otros argentinos que vendían entradas para discapacitados en reventa. Después la gente, cuando llegaba a la puerta del estadio, le decían, usted no tiene ninguna discapacidad, no tiene ningún certificado, no entra. Pero bueno, también la gente que las compró no tiene que comprar una entrada que es para discapacitados si no tiene una discapacidad. El Follow Your Team, el más económico, eran justos más o menos $2,000, ¿no? Aproximadamente. A eso iba, sí. 2.300 daba la cuenta, creo, en la categoría más barata. Si vos tenías la suerte de conseguir eso, ¿qué pasaba? Bueno, si eras argentino, ahora estás en el cielo. Los que tenían ese paquete, seguramente muchos lo tenían, saben que tienen todos los partidos. Cada partido que Argentina avanza, van y retiran su ticket o les aparece de forma digital en el teléfono. Pero yo decía, si vos sos alemán y compraste Follow Your Team y te fuiste, como se fue a Alemania, en primera rueda, tus entradas de octavos en adelante fueron liberadas. Claro. Las entradas, esos tickets vuelven al sistema. Si vos eras de Marruecos y tenías la final, tu entrada de la final vuelve al sistema. Anoche volvió.
Si vos eras de España, lo mismo, y así sucesivamente. Por eso todo el tiempo se va generando un lugar. No es que el estadio está, como dicen por allí, dijeron, no, es que en realidad la final está toda vendida. Eso no es cierto, por el simple hecho de que hay muchas entradas que a último momento vuelven al sistema, como a un balotaje, ¿se entiende? Como, ¿qué es lo que pasa? Y más en un estadio como este, Luceil, donde va a jugar Argentina, que tiene capacidad para 90.000 butacas, 90.000 asientos. Claro. Y además Francia no trajo mucha gente. Vendrán ahora seguramente algunos franceses sobre el filo, podrán ser entre 5 y 10.000, no eran más de 3.000 hasta acá, hasta anoche, pero no te mueve el amperímetro lo que genera Francia. El problema de la Argentina es la Argentina jugando en este lugar. Esto lo dijimos siempre, porque toda la zona de él, la parte de Asia, de la India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, como contábamos ayer la historia de Mamun, el dueño del boliche Cavalli, por ejemplo, que ama a la Argentina, bueno, ellos son argentinos también, se consideran argentinos sin pasaporte. Entonces, ellos estando acá, viviendo en Qatar, compraron entradas para la Argentina y fueron encima de los tickets. Y ellos les generaron la presión, los hinchas de la Argentina, que no son argentinos, y sobre todo por Messi, a la venta de tickets de Argentina. Pero la realidad es que hasta acá, hasta semifinales, no se vio ningún problema. Yo escucho algo y me giro por eso. Digo, ¿por qué van a reclamar? Es la primera vez que se nota realmente pues sí. Esta... Te reclamo. ¿Por qué van a reclamar puntualmente al hotel donde están hospedados los directivos de la AFA? Digo, ¿la AFA tiene entradas que puede dispensar o puede mediar ante la FIFA? ¿Hay entradas? ¿Hay remanente? ¿Por qué los argentinos no pueden comprar este remanente virtual que hay de entradas? Sí, o las que fueron liberadas, ¿no? Como bueno, dos cosas. Primero, Edu. Sí, claro. Les cuento, Tommy, China. Primero, este hotel, bueno, tengo entendido, no están alojados acá los dirigentes. Lo que hacen es alquilar las oficinas. Esto lo hicieron en Brasil, yo recuerdo, en San Pablo. Van cambiando de lugar. Cuando Argentina jugó en Brasilia, me acuerdo, contra Bélgica, tenían sí. Un hotel. En cada lugar que Argentina juega un mundial, en este caso, como es Doha, no se movieron nunca. La AFA no es que duerma acá Chiquitapia, ¿no? De hecho, Chiquitapia está en el predio. Sí. Está en la Universidad de Qatar. Estamos acá en la zona más cerca del centro de Doha, la parte vieja. Bastante lejos de nuestro lugar habitual, que es en West Bay, del otro lado de la bahía. Estamos a unos 12 kilómetros de donde venimos saliendo últimamente y a unos 15, 20 kilómetros de Luceil, donde va a jugar Argentina, y unos 20 kilómetros también donde está alojada la Argentina, el equipo. Pero los dirigentes alquilaron este lugar, ¿se entiende? Sí. Como una oficina. Ahora se apagó la luz, hace un rato estaba prendido el primer piso y segundo piso, porque ahí es donde ellos hacían el expendio de tickets o la entrega de tickets. ¿Qué pasa? Y ahora que les conté eso, ¿qué pasa con los tickets de la AFA? Bueno, la AFA lo que dice es, y en la voz oficial de Emilio Vázquez, que es una de las personas encargadas, que hace un rato recibí algunos insultos aquí, Emilio Vázquez explicó que él tiene la obligación de darle las entradas que AFA tiene comprometidas con sponsors, por ejemplo, cualquier sponsor de lo que vemos sí. Permanentemente en el aire que acompañan a la Asociación del Fútbol Argentino, que son sponsors de Argentina, la famosa gaseosa, la famosa cerveza, sí, claro. Schneider que nos acompaña, por ejemplo, son todos sponsors. Todos los sponsors tienen alguna entrada. Bueno, a eso le tienen que dar las entradas porque es un convenio como en la parte de los arreglos que tiene la AFA. Después están las mujeres de los jugadores, los hijos de los jugadores, los hermanos de los jugadores, los amigos de los jugadores. Vos pensás que hay 26 jugadores en un equipo argentino, más un cuerpo técnico, que no solamente Scaloni. Es Scaloni, es Samuel, es Aymar, son... sí, los, el número final lo tenés que multiplicar fisiólogos, de mínima por cuatro, como para cerrar. Se te va, yo te digo... Sí. ¿Sí? Yo hice una cuenta y dijimos, de jugadores 10 nos quedamos cortos. Ah, claro. Porque yo me pongo en el lugar de Otamendi, por decirte cualquier jugador. ¿Cuánta gente pudo haber invitado a Otamendi que se le ocurrió por ahí? Estoy diciendo Otamendi, podría ser Dybala o Messi, no importa. Que dijo, yo voy a invitar a 10 amigos de Argentina, que mis amigos de toda la vida del colegio vengan al Mundial. Y los invita. Bueno, las entradas igual las tienen que pagar. Esas entradas las pagan, pero se las da la AFA. Claro. Entonces, vos pensás, si Otamendi invitó 10... Y Messi, bueno, la familia va al palco de Messi, creo que ocupan hasta dos sí, palcos, claro, pero sí creo que son de Messi, mínima, pero digo, no sé, Armani, la mujer de Armani, los sí. Empecé a sumar. Entonces, y después tenés los dirigentes, los dirigentes de todo el fútbol argentino, no de los 30 equipos casi que hay en los 28 equipos de primera, los de la B Nacional, los de la B Metropolitana, los sí, de la C, los de la D, AFA, los del sí. Torneo Argentino A, los del Torneo Argentino B, lo de la Liga del Interior, todos son parte de la AFA también. Empezás a sumar dirigentes. Entonces, es un universo mucho más grande del que nosotros pensamos, no, bueno, los jugadores, o también ni Messi, pide 2, pide 3, pide 10. Ahora, Edu, esto se retroalimenta... grande en la AFA con...
Esto se retroalimenta con el mercado negro que hay, porque muchos argentinos quejándose en redes sociales que ofrecían entradas hasta de $5,000. Y al no tener una respuesta oficial de la AFA para todas las personas que están aquí afuera queriendo conseguir su entrada legalmente, digo, esto abre el juego a un mercado ilegal. Totalmente, esto es así. Y un abuso de precio, ¿no? El dinero, digamos. Sí, ¿qué se le pide a la gente? ¿Qué le digo? Yo ahora vamos a hablar con la gente, si quieren, pero ¿qué es lo que les digo? Que tienen que esperar. Acá me decía recién Fran Navarro, nuestro productor, que en semifinales, es decir, el partido que jugó la Argentina de Otrianta Croacia, el mismo día del partido estaban liberando entradas de FIFA, que volvían del sistema, con lo cual es muy posible, no nos vamos nada, el viejo, sí. El viejo cántico de no nos vamos nada, que nos saquen a patadas, eso canta la gente ahora. No, les decía que las entradas obviamente van a... Vení, a ver. ¿De dónde sos? De Capital. Bueno, ¿cuándo llegaste acá a Doha? Llegué el 26 de... No, el 20 de noviembre. Ah, todo el Mundial. Todo el Mundial, igual que nosotros. Bueno, sí. ¿Qué pasa con las entradas? ¿Compraste entradas? ¿Tenías alguna? ¿Se te acabaron? Sí, se me acabaron. Me falta la final. ¿Solo la final te faltaba? Sí, porque tuve una fe terrible. Así que... ¿Pero por qué no tenías la final? ¿No compraste la tira larga? No, el Follow Your Team. No, la final no había. No había, directamente. Entonces, compraste lo que había. Bueno, ¿qué estás viendo hasta ahora? ¿Grupos de chat, grupos de WhatsApp que hay? ¿Qué precio viste? La realidad es que los que más somos acá... El estadio tiene capacidad para 90.000. Argentinos, ponele ahí, 20.000. Como mucho. Sumale a todos los hindúes, Bangladesh, todo eso que vienen con camiseta argentina, llegás a 50.000. Franceses hay 5.000. Y muy poco, lo veníamos diciendo. Entonces, la realidad es que te quedan 30.000 entradas libres y no vino mucha gente. Discrepo. Incluso ahí, la semifinal se llenó en el segundo tiempo. Entonces, no tiene sentido, viste, retener entradas o hacer... ¿Vos crees que las están reteniendo, que la FIFA está esperando? A mí un dirigente del fútbol argentino, les cuento, Tommy, mientras hablo con vos, y China, me dijo hace un rato, un dirigente muy importante de un club grande, me dijo, yo creo que para evitar el negociado no están soltando las entradas, al revés, que no las sueltan para que no haya reventa. Fui a ver partidos de Argentina y partidos que no eran de Argentina, que eran baratos. Y te soy sincero, la realidad es que la FIFA a último momento largaba entrada. Vos decís, che, ¿por qué no la...? Pero faltaba... Al sistema de internet. Sistema. Y decís, faltaban 15 minutos para empezar el partido, aparecía, no sé... Si no podés, te mata. Claro. Entonces, eso es lo que está mal. Ahora, yo vi el otro día en semifinal. A ver, vos corregime que venís en formato hincha y estás más canchero que yo con el tema, que estoy todo el día que los jugadores, que quién juega, quién no juega. Tema, yo vi en Lusail antes del partido que había muchos vendiendo entradas una, dos, tres horas antes del partido. Pero mucha gente vendiendo entradas en la puerta del estadio. Sí, no, igualmente sí, porque sobraban. Había gente que las vendió al costo. Había mayor oferta. No había. El problema es que acá el europeo no vino. ¿Entendés? No vino europeo. No, el europeo no vino. Y el hindú y el de Bangladesh no tienen guita. Entonces, no, la tienen que... Ganan $1,000 por mes más o menos acá. Por eso. Entonces, y el argentino tampoco le queda cerca. ¿Y vos crees que hay muchos, por ejemplo, hindúes que tienen entradas para la final y que la van a salir a vender también? ¿Hace una diferencia? No, ellos no. Quieren ver a Messi. No entienden nada. Quieren ver a Messi, pero quieren pagar la entrada $2. ¿Entendés? Ese es el tema. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Pusiste un techo ya? No, mirá, un precio razonable. ¿Qué es razonable? ¿Qué es un precio razonable? Categoría 3. A mí me gusta ir atrás con la hinchada. ¿Viste? Categoría 3. Una luca y algo. El precio oficial vale 760. Sí, por eso, ¿entendés? Hasta mil y pico pagaré. Sí, eso sí. ¿Me dejás mandar un saludo? Anda. A la gente. A ver. Vamos con la cámara que va a mandar un saludo. Me lo reclamaron el otro día. Yo soy fanático de San Lorenzo. Quiero mandar un saludo a la gente de la Platea Sur. La Platea Sur de San Lorenzo. San Lorenzo, a Dani Spinelli, a Mati, a Martín Greco, a Juan, a Loggi, a Bati, a todos. ¿Todos los abonados? Todos los abonados de la Sur. Bueno, muy bien, ¿eh? Y a mi vieja Inés, Marina, Manu, Abril, Isa, toda mi familia. Bueno, los familia. Y a todos los que maestro, me conocen, ¿no? Que tenga suerte, vamos a tratar de ayudar acá con los argentinos. Edu, ahora hay que desterrar el mito. Sí, a todos. El mito de que son todos millonarios los que vienen a un mundial, eso también es mentira. Esto no es muy positivo para el turismo, porque toda la gente que esté acá reclamando hace horas, digo, no está comiendo en un restaurante, no está haciendo actividades, digo, me parece que es contraproducente. Pero, Edu, lo vamos a dejar ahora porque tenemos que ir con una información de último momento y enseguida volvemos con vos. Dale, seguimos acá desde la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino, instalada en realidad aquí en Doha, con esta multitud que busca una entrada para la final.